Tras días de hermetismo, luego de diez días de unas herméticas vacaciones por Semana Santa, se conoció que la reina Leticia volverá a los actos públicos este martes en Madrid y en compañía del rey Felipe, para despejar cualquier duda. En la última semana, se supo poco y nada de la familia real. Al parecer, se centró en Zarzuela a la espera de la princesa Leonor, quien llegó en la noche del jueves desde Londres, tras poner fin a la penúltima etapa en el bachillerato internacional que cursa en el WWC Atlantic College de Cardiff. En el transcurso de los días de descanso, el rey Felipe tuvo un viaje express sin la consorte para visitar a su madre, la reina Sofía, en Marivent, Mallorca a donde solía viajar tradicionalmente la familia real con... Aparentemente, los dos años de pandemia le vinieron como anillo al dedo a la reina Leticia, que desde que tuvo el desencuentro con su suegra, no era partidaria de repetir la tradición familiar. Y parece que lo ha logrado, ya que por cuarto año consecutivo los Borbón y Ortiz se ausentarán de la misa de resurrección en la Catedral de Palma. La vuelta al ruedo de la reina Leticia será recién el martes 11 en el Ateneo de Madrid, durante la ceremonia en el que se conmemorará su bicentenario. A esta cita irá acompañada por el rey Felipe, con el que se espera que haya aprovechado las vacaciones para recomponer las cosas luego de las diferencias surgidas en la pareja por la futura formación militar de la princesa Leonor. La segunda aparición de Doña Leticia prevista para la semana será recién el jueves, cuando visite Córdoba para la proclamación del Premio Empresa 2023 de la Fundación Princesa de Girona, la cual preside la Princesa Leonor, por lo que no sería extraño que la heredera del trono acompañe a su madre aprovechando su estancia en Madrid.